edificio es el Palacio Papal, teatro de los acontecimientos más notables en la época medieval de esta ciudad. Fue construido en 1257 para residencia de los papas en sus frecuentes visitas a la ciudad y fue sede de numerosos cónclaves. Aquí a la derecha la logia de siete arcadas, desde donde Clemente IV pronunció la excomunión contra Corradino de Svevia, con la leyenda que fue profética del cordero que va al sacrificio. Continuemos. Por este lado de la plaza nos dirigimos a la catedral dedicada a San Lorenzo, construcción románica del siglo XII, alzada sobre un antiguo templo de Hércules. Fue obra de unos arquitectos lombardos que desde 1090 se habían establecido en nuestra ciudad. La fachada fue restaurada en 1560, en la época del cardenal Giovanni Gambara. Vean las inscripciones arriba. Aunque fue bastante dañada durante la última guerra, fue completamente restaurada y se le devolvió su esplendor original. Vean qué imponente es la amplia escalinata que conduce a las tres entradas, la belleza de los rosetones que hacen resaltar la fachada y la sobriedad enorme de la... les decía, la sobriedad de la línea en todo el edificio, que destaca particularmente gracias a las alternativas de vacíos y relieves y que, como pueden apreciar, constituyen la característica dominante. Ahora continuemos hacia el campanario, acabado en el 300. Magnífica obra estructurada sobre cuatro pisos de dobles acciones diferenciadas. Como pueden ustedes observar, está coronada por una cúpula octogonal. El bolso. Observen la espléndida y audaz línea de esta línea. La torre, que tanta importancia tuvo en la historia de las comunas italianas. El campanario, que con el repique de sus campanas servía para anunciar el tiempo de cosecha y también como elemento decorativo en el conjunto monumental. Porque en todo momento la torre con su cúpula fue el símbolo de la propia comunidad. Símbolo de alegría, sí, pero también de amenazas por su poder de excitar y arrastrar tras sí a todo el pueblo. En efecto, recordemos que cuando en 1494 Carlos VIII amenazó con hacer sonar las trompetas de su ejército para someter la orden... Me gustaría hacer un reportaje completo. ¿Cuánto me costaría? El patriota Pierre Capone... ¿Qué hace? No interrumpa. Pues bien... Carlos VIII dijo con arrogancia: nosotros haremos sonar nuestras trompetas. Y Pierre Capores, lleno de orgullo patrio, le respondió: provechito. Pero qué zafio eres. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Eso significa que la comida está buena, con sus salsitas. ¿Quién fue Pierre Capones? ¿Pierre Capones? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pierre Capones? Ah, sí, el que inventó los pollos sin cojones. ¿Ves cómo eres un ignorante? ¿Quién, yo? Sí, tú. No sabes ni quién era Pierre Capones. Ah, claro que lo sé. Por ahí tenemos un disco de él. Pierre Capones. Oye, que canta sin cojones. ¿Qué hay de segundo? ¿Qué hago? ¿Me lo como? Eso no se come, se lee. ¿Y por qué tengo que leer? Pero es que no te falta nada. Pues tengo lo principal, que eres tú. Y además, tengo una pulserita de Cartier. Un bonito reloj. Cada año nos vamos de vacaciones al mar. Y además, gano una pasta gansa. Pero no con el cerebro. Con los jamones, el tocino, las morcillas... Y las pastas, señora, y las pastas. Porque yo con la pasta gano pasta. Qué buena salida, ¿eh? Qué buen chiste. Pero es que no sientes necesidad de cultivarte, de comprar libros. ¿Libros? Ya tengo uno. Sí, la historia del queso a través de los siglos. ¡Hortera! Ay, por favor, Chichi, cálmate. No te cabres por ese Pierre Chapines o Pierre Capón. ¿Cómo se llama? ¡Capones! Ah, está bien, bueno, pues por ese del disco. No es un cantante, es un patriota. ¿Un cantante patriota? Vaya, si tú lo dices. Entonces, ¡viva! ¡Viva Pierre Capones! Y también tus dos melones. Ay, ¿cómo está mi tocinito? ¡El tocinito no se toca! Te lo digo muy en serio, Arístides. ¿Pero qué te has creído? Yo también hablo en serio cuando... ¡Arístides, por favor! Todas las groserías tienen un límite. Cuidado, Valentina, ¿eh? Tú pareces contento de tu ignorancia, pero yo quiero tener una cultura. Si solo es por eso, podías habérmelo dicho. ¿De veras no te molesta? Pero, gatita mía, puedes tener toda la cultura que quieras. Bueno, yo en realidad quisiera ir a la escuela a estudiar.
¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Vamos, una señora como tú. Somos ricos, estamos bien, no te falta de nada. Tú debes quedarte aquí, en casa, esperando a tu maridito, ¿eh? Que vuelva a casa, ¿eh? De las morcillitas y los jamones y entonces se pone firme. Quieta, quieta, quieta y cuidado que hay una bestia, la bella y la bestia, una bestia negra. Y la bestia soy yo y te voy a comer. ¡Ay! ¡Valentina! Valentina, ¿dónde vas? Todo por culpa de ese Pier Capones. Que si lo encuentro, le aplasto los cojones. Profesor Pier Capones. Sí, señora presidenta. Profesor Capones es un majadero, ¿está claro? ¿Cómo majadero? Sí, usted no ha comprendido que en este colegio encaminamos hacia la cima de la cultura a los mejores cachorros de la sociedad. ¡Cachorros de gorila! ¡Expulsados de todas las escuelas del país! Lo ve, usted no ha comprendido nada, profesor. Por eso es usted un majadero. A menos que... ¿A menos que...? Ay, verá. Los gastos están aumentando. Yo tengo que reducir el número de profesores. Y usted, querido Capones, es sin duda uno de los candidatos. A menos que... ¿A menos que...? Yo soy una pobre mujer sola, que debe sacar adelante este colegio sola. Pero que está harta de estar sola. Yo necesito un hombre que me eche una mano en el cargo de vicepresidente. Qué pena que usted, a fin de curso, sea uno de los despedidos. A menos que... A menos que... Usted es un poco anormal, Pier Capones. ¡Es un cretino! Señora presidenta, ¿qué pasa? Aquí hay una... ¿Una qué? Una que vale por mil. ¿La hago pasar? Sí, la hago pasar. Pase, por favor. Buenos días. Buenos días, Maceta. ¿Podría servirle? ¿Es usted el presidente? No, es un cretino. El presidente soy yo. Desaparezca, Pier Capones. Pero, ¿usted es Pier Capones? Modestamente, sí. ¿Pier Capones? Le he dicho que desaparezca. Siéntese. Está cerrado. ¡Lo he visto! No, lo ha notado. Y te lo digo por última vez, Gustavo. ¡No te pases de la raya! ¿Está claro? ¿Qué dices? Tú aquí eres solo el bedel. ¿Y por qué eres mi cuñado? Cada mortal lleva su cruz. A mí me has tocado tú. Si no fuese por la pobrecita de mi mujer que ha tenido la desgracia de ser tu hermana... Hubieras terminado como Santaja. ¿Qué? Haciéndote pajas. ¿Casada? Sí. ¿Prole? ¿Cómo? He dicho prole. Bueno, no sé, según se mire. ¿Cómo según se mire? ¿Tiene hijos? Ah, hijos. No, no. La matrícula son 300.000. Las visitas solamente los domingos. Y en 3 meses, si es aplicada, podrá conseguir un título especial de cultura general. ¿Un título para mí? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Quién es? ¿Qué quieres ahí? Cayó la ratita, ¿eh? ¡Jolista, eres tú siempre tan zafio, salvaje, vulgar e ignorante! ¡Y dale con lo de ignorante! ¡Pues mira! Me gustaría saber de dónde vienes, Golfa. ¿Dónde has estado? Acabo de matricularme en el colegio Fuerza y Voluntad. Estás hablando con un estudiante. Pareces un disco rayado, Aristides. Bueno, ¿no estás orgulloso de tu mujer?
¿Pero cómo? Mañana ingresa en el colegio y no me dices nada. Te lo ruego, di algo. ¿No estás orgulloso de tu cochinilla? Vamos, contesta. ¡Estoy salido! Ay, no, querido. Tu cochinilla tiene que estudiar y no puede perder energías. Ya veremos dentro de 3 meses. ¿Cómo? ¿3 meses? Sí. Entonces esta es la última noche. ¿Sí? Es la última noche y... Tú lo quieres. Tu marido. No. Tu marido, tú lo quieres. La última noche. Yo no puedo hacer. Vamos, no llores. No llores. Escucha, hagamos una cosa. Sí. Tú me das una cosa a mí. Y yo... te doy una cosa a ti. ¡Uy, cochinilla mía, te voy a taladrar! Se averió la taladradora. Ay, mis pelotas. Ojo por ojo. 15 de agosto, llueve. Escriban. Anda, no seas carca, déjame copiar. Haber estudiado. ¿Y cuándo me divierto? ¿A dónde vas? A tirar esto a la papelera. Deprisa, ¿eh? Sí. ¿No se le ocurre nada, señorita? Si el 15 de agosto llueve, ¿usted no sabe qué hacer? ¿Sola, no? ¡Has sido tú, Bernardi! ¡Te tengo calado, sabes, Bernardi! ¡Te machaco! ¡Te fulmino! ¡Te expulso del colegio! ¡Bernardi! ¡Uno, dos y tres! ¡Agua! ¡Me arde! Profesor, ¿a dónde va? ¿Al qué? ¡Al servicio! ¿Pero cómo se permite abandonar el aula durante las horas de clase? ¡Es urgente! ¡Preste atención! Tengo que hablarle del programa del trimestre. ¡Pero, hombre, qué le pasa! Nada, nada. ¿Le ocurre algo? No, nada. ¡Pues estése quieto! ¿Por qué no hablamos luego? Luego. Parece usted un abatidor. Apártese, déjeme entrar. No puede entrar. Tengo que... Perdonad un momento, profesor. ¿Quién profesor? Es? Es usted, Buratti, diga. Pero, ¿de verdad es Pierre Capones? Sí, el mismo. Ay, qué emoción, profesor. Yo soy una gran admiradora suya. No me diga, ¿en serio? Sí, admiro su inteligencia, su sabiduría. Si lo desea. ¿Qué? Podría... darle fuera de clase lecciones privadas. Magnífico, ¿pero cuándo? ¿Qué tal esta noche? En su habitación. ¿Usted haría eso por mí? Por el desarrollo cultural, eso y más. ¿Su número de habitación? 28. ¿A las 9:30? Le esperaré. Profesor, olvida esto. ¿Qué? Dígame, su cochinilla. ¿Pero qué dice usted? Menudo chalao. Gustavo, ¿preguntan por mí? Señora presidenta, uno que confunde esto con una porqueriza. Oiga, ¿qué pasa? Hola, tocinito, ¿eres tu cochinilla? ¿Cómo estás? ¿Pero cómo cochinilla? Escucha, esto es un colegio, no una salchichería. Sí, lo sé, ya sé que es un colegio y prefiero la salchichería. ¿Quién es usted? ¿Qué pretende? ¿Cómo que qué pretendo? Quiero hablar con mi mujer, Valentina Buratti.
Ah, comprendido. Espere un momento. Llame a Buratti. ¿Pero es algo urgente? Urgentísimo. Ya no aguanto más. Bueno, pero solo por esta vez, ¿entendido? Valentina. Valentina, cómo te añoro. ¿Diga? Cochinilla. Cochinilla mía. Hola, Aristides. ¿Qué es eso tan urgente? Ay, cachonda mía. Y me lo preguntas. Gatita, ya no aguanto más. Me falta tu tocinito. Lo necesito. Mi salchichita está muy triste sin su tocinito. Sí, sí, comprendo. ¿Qué vas a comprender? Yo ya no aguanto más. Me la estoy destrozando de tanto meneármela. Pues te aguantas. ¿Que me aguante? Esta noche salto al colegio y iré a verte. Te necesito. Tengo que verte, cochinilla. No, Aristides. Déjame tranquila. Tengo que estudiar. Adiós. ¿Me da el tocinito o no? Dame el hombre tocinito, desgraciado. Se lo voy a embutir. ¿Pero qué he dicho yo? ¿Cuándo lo has hecho? Esta misma tarde. En cuanto se duche. ¿Seguro que da al baño? Sí, es mejor que una butaca de primera fila en el striptease. Venga, venga, quita el tapón y mira. Un momento, yo primero. Ahí está, y vaya monumento, desnudita como un querubín. ¡Qué buena está! ¡Qué hembra! ¡Qué curvas! ¡Cártate, cártate ya! Ahora me toca a mí. Yo no veo nada. ¿Dónde están esas curvas? Menuda imaginación. ¿Imaginación, eh? ¡Pero estás ciego! Ahí está, el culo más bonito de Europa. ¡Y qué tetas! ¡Qué tetas! ¿Pero dónde la ves? Reflejada en el espejo. Oye, dejad algo para mí. No, tú no te conviene. ¿Por qué? Porque ahora ha entrado Julia y si te ve, te la corta. No te comprendo. A mí me han obligado a estar en el colegio, pero tú eres casada. ¿A qué vienes? Con mi marido no hay diálogo porque es un ignorante, ¿comprendes? Y con los otros me entra complejo de inferioridad. ¿Pero qué inferioridad? No digas tonterías. Con ese cuerpazo que tienes te sientes inferior. Sí, no niego que el físico es importante, pero no lo es todo. Y yo quiero ser una mujer completa. También quiero tener inteligencia. Tú estás loca. Yo no tengo inteligencia, ni un cuerpo como el tuyo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Suicidarme? Todo eso me resbala. Hazme caso, eres una mujer con suerte, lo tienes todo. Julia, no puedes imaginar la cantidad de complejos que tengo. Y todo por la dichosa cultura que me falta. Dichosa tú, que aún crees en la cultura. Hoy con un título y con suerte te dan un puesto de barrendero. ¡Presente! Grita tú también, presente. ¡Presente! ¿Pero por qué? Es la ballena, la presi. Cierra con llave para que no vayamos por ahí de juerga. Pero nosotros se la pegamos siempre. Ahora verás. Una salida de urgencia. Ah. ¡Gustavo! ¡Ya voy! ¡Gustavo! ¡Ya voy! Venga, Gustavo, que llegaré tarde. Aquí le me está esperando. Calma, Julia, no me atosigues. Y si no, tírate con el paracaídas que te hiciste. Pero primero tira el dinerito. Son 20.000. ¿Pero cómo 20.000? Siempre han sido 15.000. Compréndelo. Turno de noche, la escalera, el riesgo, tú verás. Sanguijuela. Además eso, la sanguijuela. Son 20.000. Está bien, usurero. Valentina, perdona, ¿me prestas 5.000 liras? Sí, claro. Ah, y ese bicho de Gustavo cobra bien la salida de urgencia. Toma. Gracias. Eres una amiga. Gustavo, ahí va. Vas a hacer el agosto, Gustavo. Ay, las cosas que tengo que hacer para echar un casquete. Adiós, Valentina, me largo. ¡Qué tío más lento! ¡Venga, vamos, deprisa! Contigo los bomberos irían de crack. Adiós. Mira, las he puesto de punta en blanco. Oye. Buen mozo. ¿Yo? Sí. A ti te digo. Ven un momento, por favor. Vamos, ven, acércate. Oye, buen mozo, ven. Piérdete, mariconazo. Mariconazo, yo, ven aquí un momento. ¿Qué ocurre? ¿Insistes? Mira que llamo al 091, ¿eh? Toma. Bueno, eso ya es otra cosa. Oye, ¿cómo te llamas? Yo, Gustavo, ¿por qué? Gustavo,
Gustavo, tienes delante de ti a un hombre salido. ¿Y quieres desahogarte conmigo? ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Me sobas? ¿Pero qué sobas? Oye, a ver si tocamos menos. ¿Qué tocar ni qué tocar? A ver si te enteras que no soy un marica, soy un hombre. ¿Un hombre? ¿Una cabra loca marica? Que no, soy el marido de mi mujer. Quiero decir, de la nueva alumna, Valentina Buratti. Ah, acabáramos. Encantado, Gustavo Filiboto. Ah, Gustavo, Gustavo. Cógelo, tengo que ver a mi mujer. Tengo que trincarla ya en agua. Sí, las pelotas te echan humo. Tengo la pirindola, el rojo vivo. Pues dúchate. Déjame entrar, déjame verla. Sí, sí, te dejaré entrar por 20.000. Joder. A ella, a mí me das la pasta. Oye, si a una puta le das 10.000 liras, tu mujer no va a ser menos que una puta, ¿eh? Claro, me parece razonable. Toma. Toma, abre. Abre rápido. Abre, que me corro encima. Ábreme, por favor. Pasa, pasa. ¡Espera! ¡Tengo que acompañarte! ¿Qué ocurre? No la organices, ¿eh? Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿A dónde vas? Por tu madre, ¿qué hago? ¿Cómo llego hasta ella? Por la escalera, está allí. ¿Su ventana cuál es? ¿Dónde está la escalera? Gustavo, eres mi padre. A este tío le va la marcha. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Sementar! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy arriba, ¿no? Por usar la escalera son otras 20.000 liras. Tú no eres un hombre, eres un tragaperras. ¿Quieres mojarla? Pues suelta la pasta. Toma, banquero, toma. Agarra la escalera. ¿Eh? Eso son otras 10.000 liras. ¿Eh? Pero por esta vez lo haré gratis. Gracias, gracias, gracias. Anda. La voy a destrozar. Uy, uy, uy. Pierre Capones, qué romántico. ¡Ah, eres tú! Y cochinilla mía. Aristides, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué crees? He venido a... Es una locura, vete enseguida, no se puede entrar. ¿Cómo que no se puede? No me empujes, que me escoño. ¿Por qué no se puede, eh? ¡Popi, papi! No, no. Ay, déjame entrar. No, entrar. Aristides, esto es un colegio. A mí me la trae floja el colegio, le he dado 40.000 a ese hijo de... ¿Cómo se llama? De puta. Exacto, venga, que te voy a echar un casquete. Que te voy a... No, Aristides, no. Me estás comprometiendo, si se dan cuenta me echarán. Mejor. Eres un egoísta. No piensas en mi formación cultural. Y tú no piensas que si me estalla... Entra, no entra. Déjala entrar, mujer. Basta, Aristides. Te he dicho que es imposible. Está prohibido. Si no me dejas entrar, me tiraré a Gustavo. 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 No es el profesor quien te habla. No es el cuñado quien te habla. No es el amigo quien te habla. Pues si no habla ninguno de esos, chito. Es el hombre quien te habla. ¿El hombre? ¿Quién es la desgraciada? Valentina Buratti. Yo... Ocupada. No empujes, no empujes. Que tengo vértigo. Yo lo mato. ¿Quién es? Es el marido. Ese no te mata, te los corta. Y luego te llevan de uno a la Arabia Saudita. Déjame entrar. Déjame entrar, no te hagas la estrecha. No, no y no. Ay, cochinilla. Al menos déjame salir por la puerta. La escalera me da miedo, tengo vértigo. Está cerrada con llave. Entonces serás la viuda de Buratti. Venga, 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 vete y díjame. No, 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 no. De los perros. ¿Eh? Vete, vete, antes de que acudan todos. ¡Eh! Creo que un celoso con barba ha soltado los perros. Solo faltaban los perros. ¡Dios mío! Si no bajas, me voy, ¿eh? Date prisa, ¡súbete la escalera! Prisa. Me largo, no son perros, son fieras. Venga, échame una mano. Tranquilo, Aristides, agárrate aquí. Ay, qué mareo, todo me da vueltas. Aristides, ¿qué haces? Déjame entrar. Agárrate fuerte, Aristides. No, baja, baja. Déjame entrar, socorro, socorro. Aristides, ven aquí. Sujétame, échame una mano. Estás loco. Es una escalera asesina. Tengo que entrar. No, no, aquí no entras. Baja, baja. Ay, Aristides, Aristides, compórtate. ¡Una leche! Socorro, socorro, qué mareo, todo me da vueltas. Es un terremoto. ¿A dónde vas, Aristides? No lo sé, es igual que de morcilla. ¡No seas estúpido! ¡Te dejaré entrar! Oh, aquí estoy muerto. Uy, 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 señor. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Oh, ¡qué castañazo!
¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se ha permitido entrar en mi habitación? Vaya, qué macho. Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Sonámbulo. Niem, niem. Un regalo del cielo. Niem, niem. Niem, niem. ¡Ay, qué salvaje niem, es! Niem, niem. Oh, es muy niem, fuerte. Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. ¿Dónde está la salida? Allí. Gracias. Niem, niem. Niem, niem. ¡Qué temperamento! Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Y si no os gusta, llamáis a vuestra puñetera madre y tú a tu abuelo. Calma, calma. Hay para todos. Un momento, tranquilos. Y aquí, Gustavo. Y bien, querida, ¿le gusta nuestro colegio? Muchísimo. Gracias, señora presidenta. Como ve, la nuestra es realmente una gran familia. Aquí estudiamos juntos, comemos juntos. Y dormimos separados, ¿verdad, profesor? Como dice Gustavo. Nada, señora sí, Presi. Mucho. Hablaba con Pierre Capone. ¡Qué hombre! Gracias, Gustavo. Un hombre que cuando se pone a dieta no se come una rosca. Sí. Menos confianzas, Gustavo, te lo ruego. Tiene razón. Continúe sirviendo el desayuno a los chicos. Y tú continúa con tu abstinencia. ¡Bosto! Con permiso, profesor. ¿A qué aludía exactamente Gustavo? Nada, es un cretino. Es que como desgraciadamente somos parientes, cuñados para ser exactos, es el Elo. Aprovecha para tomarse ciertas libertades. Pero entre los dos hay un abismo. Bien sea en el aspecto cultural, etimológicamente hablando, o en el aspecto social. ¡Un abismo! Qué bien habla, profesor Pierre Capones. Es un placer oírle hablar. Es un libro abierto. Gracias, señora Urati. Es usted muy amable. Es la verdad. Siento una gran admiración por usted. Pero es que a mí no me sirve. Es verdad. Julia, pásame la leche. Gracias. ¿Permite, señora presidenta? Dígame usted, basta. ¿La he quemado? Usted. ¡A clase! ¡A clase! ¡Vamos! ¡A clase! ¡A clase! ¡Vamos! Valentina, perdone, le debo una explicación. No tiene nada que explicarme, profesor. Por favor, Valentina, escuche, yo no quería. En fin, no era usted a quien yo quería. Se ha creado una situación absurda, trate de comprenderme, no me mortifique. Profesor. Le aseguro que ha sido. Profesor, mire, le están buscando. Profesor Capone. Un momento, escúcheme, Valentina. Espéreme en su habitación esta noche. Tengo necesidad de hablarle, se lo ruego. Entre, pase, profesor, por favor. Murati. Profesor, profesor Pepino, después de tantos años nunca hubiera imaginado. Ha imaginado mal. No te preocupes, Pepino. Pepino, estamos solos. Ha sido un equívoco. Lo sé, querido, pero un equívoco que ha durado bastante tiempo. Y esta noche lo remataremos tú y yo solos, de tú a tú, de tú. ¡Ay! ¡Qué maravilla! El corazón me dice que me harán gozar. ¡Ah! ¡Qué hermoso es el macho latino! ¡Macizo y bien armado! ¡Qué tufo! Pepino, ¿me oyes? Soy yo y soy toda tuya. Pepino, ¿estás ahí? ¡Pepino! ¡Ah! ¡Está ahí!
Pepino, 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 Pepino. ¡Abre! ¡Chatina, abre! ¡Pepino! Ah, es usted, Presi. Me había parecido una soprano. Yo realmente creía que... Si busca al profesor Capones, le he visto que iba hacia su habitación. ¿Hacia mi habitación? Sí. ¿Por qué no? En fin, gracias. Cumplo con mi deber. Diez mil. ¿Por qué? Tarifa base por salvamento de vieja salida. Valentina, no lo comprendo. ¿Qué le habrá pasado a esa reprimida? Hoy no ha cerrado con llave. ¿Qué? Ah, pues no sé. ¿Sabes qué te digo? Que la pasa no es un hijo. Esta noche, en sus narices, Aquiles y yo tiramos el resto y nos metemos en la cama. Estudia, estudia. Adiós, empollona. Pobre infeliz. Aunque tenga prisa, podía cerrar la puerta. ¿Qué se le habrá olvidado? ¿Pero qué son...? Valentina, por fin solos. La luna es roja, el mar es azul. Mi preciosa Valentina, estoy loco por ti. ¿Qué es eso? ¿Una poesía para estudiar? No, mujer, nada de estudiar. El mejor libro es la experiencia, la práctica. Ven, ladrona, practiquemos un poco. Hace tanto tiempo que no he hecho un clavo. ¡Canterro, lárgate! ¿Pero qué te has creído? Es solo lo que he visto y lo que he visto. Es un culo inmenso bajo la ducha. Quiero hacerte probar la longitud y la dureza de la vida. ¿Bajo la ducha? ¿Pero qué dices? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por el agujerito. ¿Quién es? ¿Te das cuenta, cretino, en qué líos me metes? Coge tu ropa y escóndete. ¿Ahora? Vamos, vamos. Aquí, debajo de la cama. Rápido. Tenéis que oírme a mí. Soy el Pupas. Métete. Encoge la barriga. Ah, eres tú. Hola. Hola, escucha, Valentina. Tengo que decirte una cosa, es urgente. La luna es roja, el mar es azul. Mi preciosa Valentina, estoy loco por ti. ¿Tú también? ¿Será cabrón? ¿Pero qué os pasa esta noche? ¡Ay, que te folle un pez! Valentina, desde el día en que te vi debajo de la ducha... ¿Cómo? ¿Pero por qué habéis tomado mi ducha por un cine porno? Mejor, mucho mejor. Escóndete enseguida. Estoy dispuesto a afrontar cualquier escándalo. Tú sí, pero yo no. ¡Escóndete, escóndete! ¡No, ay, no! Ven, aquí en el armario. En el armario, no, que me ahogo. Shh. ¡Uy, cochinilla! No. ¡Sí! Un momento, Mustafa, dame los petrodólares. Sí, 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 ya está, aquí tienes. Toma cuenta, son 50. Más de 10.000. ¿Por qué? Suplemento guía interior colegio. Vete a la mierda, no necesito guía. Entonces, por suplemento, consumo, luz, acceso, oye, edificio. Por tu madre, Gustavo, déjame en paz, anda. Entonces, suplemento, control exterior contra rotura de cojones. Si no quieres que te lo rompa yo, me darás 20.000 a mí. Luego hablaremos, adiós. Y a mí que me den por culo. Ah, cochinilla, no me esperabas, ¿verdad? No, Aristides, así que márchate ahora mismo. ¡Qué disparate! ¿Estás loca? Que me vaya con lo que me ha costado llegar hasta aquí. No lo digo por lo peligroso que me importa un huevo, sino por los gastos. Gustavo, me ha costado más que una querida, ¿lo sabías? Sí. Ahí está. Esta vez se los corto de verdad. Valentina, soy yo. ¿Quién es? Es un profesor, Aristides. Y debes esconderte, porque si te descubren aquí, me echarán del colegio. Está bien, está bien. Me esconderé, pero solo 10 minutos, porque yo no le quiero. Sí, todo lo que quieras, Aristides, todo lo que quieras, pero escóndete. Sí, debajo de la cama. No, ahí no. No. Entonces en el armario, sí, en el armario, ¿vale? No, esconderé en el armario. ¿Qué haces sí, en el armario? No. ¿Por qué? Porque podrías ahogarte. Sí, es verdad. Entonces, ¿en dónde? Me esconderé en el baño. ¿En el baño? Sí, en el baño, sí. Ya voy. Pero termina pronto, porque no aguanto nada. Sí, de acuerdo. Ay, mi tocinito. Sí, tu tocinito, pero luego... ¡Ay, quiero follar! Pero, Aristides, ¿qué haces? Aguanta un pelo, hombre. Y ahora cierra. Ay... Valentina, pero bueno. Aquí estoy. Profesor Piercapones, ¿a qué debo el honor de esta visita? ¿Qué dices? No me esperaba. La verdad, sí. No, no esta noche, ¿y, no? ¿Y las lecciones que le había prometido? Las lecciones. Es un poco tarde. ¿Por qué no lo dejamos para otra noche? Pero si hasta me había lavado los pies.
Perdone, pero no me encuentro con fuerzas para estudiar, profesor. Me duele mucho la cabeza y además tengo sueño. Excusas, no la creo. Empecemos con una bella poesía. La luna es roja, el mar es azul. Mi preciosa Valentina, estoy loco por ti. Todos están locos. No, profesor, ¿usted también? Ya la conocía. Hasta esta noche no, pero veo que es muy popular. ¿Qué quiere decir con que es popular? Bueno, eso no importa, lo que importa son los sentimientos. ¡Tu padre! Pero Valentina... ¡Profesor Pierre Capones, abra! ¡Sé que estoy dentro! Es la presidenta. Si me encuentra aquí, me despedirá. Es muy celosa. Escóndame. ¿Pero dónde voy a esconderme? ¿Debajo de la cama? No, en la cama, no. ¿En el armario? No, no, en el armario, no. Puede ahogarse. ¿En el baño? No, en el baño tampoco. ¿Pues dónde? ¡En la ventana! ¡No! ¡Venga a ese sitio más seguro! ¡Aquí nos descubrirán! ¡No, no, no! ¡Tengo vértigo! ¡No mire hacia abajo! ¡Lo hago por usted, eh! ¡Lo hago por usted! ¡Sí! ¡Perdone, señora presidenta! ¡Lo siento! ¡Estaba en el baño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero quién es? ¡El profesor Pierre Capones! ¡Yo le despido! ¡Le echo a la puta calle! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Bueno, veamos si dice la verdad! ¡No, no! ¡No está! ¡Ay! ¡Aquí tampoco! No, ahí no hay nadie, señora presidenta. ¿Aló? Tiene usted que creerme. Oh, sí. Yo iba a hacer... ¿Hacer qué? ¡Ducharme! ¿Qué iba a hacer? ¡A ducharse! ¿Cómo es que no corre el agua? No, no, no entre en el baño. Ahí no puede entrar. ¿Y por qué no puedo entrar en el baño? Está muy sucio. No he tenido tiempo de limpiarlo. No me importa que esté limpio. Buenas noches. Quiero encontrarle. Por favor, no entre. Entraré si me da la gana. ¿Tiene algo que decir? Sí, es decir, no, bueno, pues yo... no parece tan sucio. Verá, es que yo soy muy pulcra. Si va a ducharse, le conviene abrir el grifo, porque el agua caliente sí, tarda un claro. poco en salir. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? No, 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 no. Entonces, ¿por qué no lo abre? Es que no encuentro el grifo. Aquí está, qué tonto. ¿Está fría? Sí. Lo ve, yo tenía razón. En cambio, usted no me convence. Juraría que he visto entrar a ese viejo verde. Ese sádico. Yo tengo el deber, aún más, la responsabilidad de velar por la moralidad de mis alumnas. ¿Está segura de no haberse equivocado? Aquí no hay nadie, ya lo ha visto usted mismo. No, no me he equivocado, no estoy ciega. ¿Qué está insinuando? Cálmese, señora presidenta. No pensará que yo recibo hombres en mi habitación. Soy una mujer casada y le soy fiel a mi marido. Jamás haría algo semejante. No está tratando de tomarme el pelo, lo lamentará. Tenga mucho cuidado con lo que hace. Está usted jugando con fuego, Burati. Porque yo podría irle con el cuento a su marido, a pesar de que me repugna ser una soplona. Pero se trata del prestigio de mi colegio. ¡De mi prestigio! Y eso no puedo tolerarlo. Señora presidenta, creo que está usted exagerando. Le juro que no oculto nada. Debe creerme. ¿Creerla usted? Estoy convencida de que no es sincera. No, no me ha convencido. Oh, no crea que me engaña con su cara de santita. ¿Yo? Sí. Veamos en la ventana. No, aquí no hay nadie. Estaba aquí, por fin lo he encontrado. ¡Fuego! 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 ¡Venga, venga! ¡Sálvese, señora Presi! ¡Yo la ayudaré! ¡Venga conmigo! ¡Apóyese aquí! ¡Yo la guiaré! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós, por aquí. Valentina! ¿Qué será? ¡Adiós, Valentina! Por aquí, venga conmigo. Cuidado con la escalera. Cuidado con la escalera. Dios mío, qué dura es la cultura. Conserven la calma, tranquilos, que ya voy, paciencia. ¿Qué desea? Stugenwagen von von. Perdone, pero no le comprendo. Soy el inspector médico del colegio alemán. Ah, oh, el inspector médico. Ya. Son 100,000. ¿Cómo? Mira, payaso, quieres ver a tu mujer, ¿eh? 100,000 liras. Con que me has reconocido. No. ¡Gustavo!
¿Qué sucede, Gustavo? Nada. ¿Quién es ese señor? ¿Qué hago? 50, como de costumbre. Es un muerto de hambre. 80. Lo echo a patadas. Está bien, toma 100, usurero. Paga infeliz. Un momento, veré su tarjeta de visita. La banca italiana. No, inspector médico provincial. ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿Dónde compras un guardapolvo, Cristian Dior? Querido inspector médico, encantada. ¿Ha venido para hacer la visita anual al colegio? Hoy solo las alumnas. ¿Y los profesores? No, los profesores la semana que viene. Por favor, doctor, tengo un dolorcito justamente. No, hoy no puedo, la semana que viene. Que viene. Sí, sí, yo sé que mal lo paso cuando aparece el dolorcito. De momento todo mi espíritu. Qué barbaridad. Con lo que me han soplado aquí podría comprar una tortilla de jamones. Podría comprar, lo sé. La primera, Antonelli Laura. ¿Laura Antonelli? ¿Qué pase? ¿Tú quién eres? Laura Antonelli. Pero bueno, no te da vergüenza. ¿Qué quieres? Que me vea. Está bien, ya vale, inteligente, bien hecha. Vete, vete. ¿No me ve? ¿Qué quieres? ¿Que te reconozca? ¡Qué desvergüenza! ¡Lárgate, eh! ¡Vete, te devuelvo! ¡Pero bueno! ¡El pudor! ¡No tengo tiempo que perder! ¿Sabes? ¡Escúpate fuera de aquí! ¡Menudo odio! ¡Oh, señor! ¡Que entre otra! ¿Qué? Doctor, tengo un dolorcito que empieza por aquí y se refleja detrás. Nada, nada. Sí, es no muy tengo fuerte. Tiempo, no tengo ¿cómo tiempo. Que no tiene tiempo? Los alumnos pero, doctor, de toda la yo... provincia. Esos son ganas contenidas. Necesita un supositorio. ¿No me reconoce? Muy grande. Luego, puede que luego, de momento, le haga un consejo ese en la ducha y... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que pase otra! Archibald y María. Doctor, ¿no? Está claro, ¿eh? Bien, bien. Puede ser. Me encuentro muy mal. Dios mío, ¿qué tienes? Tengo anemia. ¿Es contagiosa? Si usted no lo sabe. Ah, sí, sí, yo no lo sé, que soy el médico, claro. Espera, espera. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, déjame ver. Di 33. 30. Tienes anemia, comes poco, jodes mucho. Fuera, vete. Pero estoy anémica, vete, doctor. Fuera de aquí. Que pase otra. Adelante. Oh, señor, qué colección de pulpos. Gustavo, dígame. Ven aquí. Prescindiendo de que esto no es un colegio, sino un guiñol, ¿cuándo le toca a mi mujer? Ah, compréndalo, su apellido empieza con la B. Primero tiene que visitar a los que empiezan con la A. ¿Y cuántos hay con la letra A? Espere un momento. 18. Maldita sea, pero entonces cuando llegue el turno a mi mujer no tengo tiempo ni de... Yo no soy un palomo. Oye, Gustavo, ¿no se podrían dejar las de la letra A y empezar con la letra B? ¿Cómo no? Ah, será posible, ¿eh? Está bien, está bien. Eres un granuja, un liante. ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Pero qué están cuchicheando? ¡Son asuntos nuestros! ¿Es que me toman por tonta? Sí, sí. Soy el inspector médico y diagnostico que eres tonta. Y ordeno que este engendro, que además de gorda está loca, sea internada enseguida en el manicomio provincial por peligrosa y violenta. Procedan. Ustedes son los locos. ¿Y saben qué les digo? ¡Que encierren a su abuela! ¡Ah! Y otra cosa, ¡que les den por culo a los dos! Dice que te den por culo. ¿Cómo es posible que en un colegio como este haya una alumna tan grosera, vulgar, zafia? ¡Haré que la expulsen! Estás bromeando. Es la primera de la clase. ¿Qué corte? No cambiemos de conversación. ¿Te anulo o no te anulo a las alumnas de la letra A? Sí, 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 anúlalas a la mierda, a ver si veo a mi Valentina, ¿eh? Entonces son 50.000. Ah, sí, 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 creías que te había olvidado, ¿eh? Tú no eres un hombre, eres un monstruo, un vampiro. ¿Cuántas son las de la letra B? Solo dos. Ah, está bien, la primera será Valentina. No, la segunda. Es que no me has exprimido bastante. Venga, hazla pasar de una vez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué han interrumpido las visitas? El profesor ya ha visitado a todos los alumnos de la letra A. ¿Pero cómo si están todos ahí fuera? Ah, visita a distancia. Ajá. Método Beckenbauer. Ya. Ah, un método alemán, doctor. Struchenbachen y estoy orgulloso. Ah. Strauss, Strauss. En Alemania es otra cosa. Los alumnos de la letra A están todos sanos. Adelante la primera cosa. Oiga, doctor, me nace un dolorcito por aquí y termina detrás. Ya y luego, dicho, un gran dolor, un dolor muy fuerte, que empieza aquí y desciende, desciende, ¿cuántos desciende? ¿Cuántos años tiene? Oh, venta. Es un eczema. ¿Un eczema? Un eczema, sí. Pero, doctor, necesita terapia de grupo, o mejor, el Kama Sutra, vaca sagrada incluida, luego veremos. Uy, 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 qué plasta. Y ahora que ya sé, en cuanto llegue la ponga encima y ¡zas! ¡Zas! No, 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 está duro, demasiado duro para ella. Es tan delicada, tan dulce. El sofá se tumba aquí. ¿Permite? Sí, sí. Yo soy la alumna Bárbara. ¡Qué Bárbara! En este guiñol de monstruos de repente aparece una alumna que está... Bárbara. Sí, me llamo Luisa Bárbara. Ay, madre, madre, madre. De
¿Quiere usted reconocerme, doctor? Porque tengo un continuo dolor de garganta. Es algo terrible, le juro que... No puedo comer, no puedo beber. Me temo que es una inflamación de amígdalas. ¿Usted qué cree? ¿Qué debo hacer? Yo creo que... desnúdate. Enseguida. Strugenbagen. ¿Está bien así? Oh, muy bien, muy bien. Yo también tengo una inflamación terrible. Aquí en la entrepierna. Ven aquí, ven aquí. ¿Debo decir 33? Di lo que quieras, pero ábrete de piernas. Anda. Por favor, doctor, ¿qué hace? Quiero el tocinito. ¿Pero qué es eso del tocinito? ¡Ya tengo el tocinito! ¿No comprendo? ¿Qué hace? ¡Qué jugosito, qué rico! ¡Uy, qué cosa! ¡Uy, qué tocinito rico! ¡Arístides! Estoy explorando a lo bárbaro. Quiero decir a Bárbara. Puedo explicártelo todo, cochinilla. ¡Así es! Bien, chicos, hoy hablaremos del cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina maravillosa y complicada que la ciencia jamás conseguirá reproducir. Su perfección es inigualable. El colmo de la naturaleza. Veamos, veamos. ¿Quién de vosotros puede decirme cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Lo sabía, ninguno. Pues bien, en el cuerpo humano hay exactamente 208 huesos. Pero aquí falta una tibia. ¿Quién se ha llevado la tibia? La ha cogido Gustavo para hacer caldo. ¡Vaya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No sean gamberros! No tolero que se hagan chistes en clase. Debemos considerar que el esqueleto es la estructura que soporta los músculos y los órganos internos del cuerpo. Todo ser humano tiene un esqueleto de 208 huesos como este que veis aquí. Yo también. ¿Podéis imaginar que dentro de mí haya todo esto? Sí. Madre mía. ¡Basta! La lección ha terminado. Podéis marcharos. ¿Quién eres? ¿Un espíritu? Si lo eres, da un golpe. ¡Lo eres! ¡Dime tu nombre! Yo soy el espíritu follador. Querido. Pero, señora Presi, seguro que quiere en su habitación a este muerto de hambre. Calla y no ofendas a los muertos. Está bien, pero ¿dónde lo pongo? En la cama, naturalmente. ¿Tumbado o sentado? Ah, tumbado. Un momento. Paz y salud. ¿Qué desea? Soy un fraile del convento de los Fardellones. Quisiera ver a una alumna. ¿Una cualquiera o una en concreto? Valentina Buratti, soy su padre espiritual. Ah, entonces tendrá que hablar con la Presi. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está la Presi? Al fondo del pasillo a la derecha, allí está, hermano. Gracias, hijo mío, Santa Teresa de Gayura te lo pagará. Santa Teresa no, me tiene usted que pagar 100.000 liras. Pero si yo soy un pobre frailecillo. Por eso le hago rebaja. Si fuese Buratti, que quisiera pasarse de listo, serían 200.000 liras. ¿Quién eres? Soy el alma de todos tus muertos. En paz descanse. Bendita sea la banca italiana. Loado sea el tocinito fresco. Thank you.
¡Dios mío! ¡Pero, profesor! ¿Qué ha hecho? ¡Ay! ¡Estoy solo, Valentina! ¡No puedo aguantar más mi soledad! ¡Cálmese! ¡Estoy solo! ¡Soy huérfano! ¡Ni siquiera tendré una jubilación decente! ¡Esa urraca no me cotiza ni la seguridad social! ¿Comprende? ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Mire! ¡Yo me mato! ¡Me suicido! ¡Se acabó! ¡Ya no puedo más! ¡Desgraciado! ¡Yo no soy digno de vivir! ¡No lo soy! ¡Consuéleme, Valentina! ¡Déjeme apoyar la frente sobre sus castos senos! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Usted no es un desgraciado! ¡Es un aprovechado! ¡No soy un aprovechado! ¡Soy un romántico! ¿Quién será? ¡Esto es el colmo! ¡No puede uno ni representar una farsa! ¡Esto no es un colegio! ¡Es la casa de Toca de Roque, pero sin tocar! ¡Valentina! ¡La presidenta! ¡La presidenta! ¡Pero qué manía! ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Enseguida voy, señora presidenta! ¿Qué hago? ¡Eso, escóndase en el armario! ¿Dónde? ¡Hombre, en el armario! ¡Ándale, deprisa, deprisa! Ya voy, señora presidenta. Tengo buenas noticias para ti, Valentina. Adivina quién ha venido. Ay, ¿quién será ahora? Tu consejero espiritual. ¿Ni qué? Yo no tengo ningún... Sursum corda. ¿Tú? ¿Pero cómo le tuteas? Nos tenemos mucha confianza, ¿verdad? Oh, desde que era pequeñita y cuidado de su bueno, alma. Bueno, les dejo solo. Sí, eso era mejor que no. Por favor, padre, cuando termine también quisiera confesarme. Postre, postre, pais vobiscum. ¡Cochinilla! ¡Ay! ¿Cochinilla? ¡Puerco! No acepto tus excusas. Pero si no he venido a excusarme, yo he venido a echar un clavo. ¿Así, eh? ¡Ay, Dios! ¡Pero te has vuelto loca! ¡Soy Arístides, soy tu marido! Gatita, ¿no te das cuenta? ¿No ves déjame todo lo que estoy pasando Arístides. Yo? ¡Déjame una en paz! ¡Te he dicho que no! ¡Déjame en paz! ¡Me tienes sin cuidado! ¡Déjame! ¡Yo he venido a estudiar y no puedo pensar en marranadas! ¡Pensa yo! ¡Tú no tienes eso! ¡Pensa en todo! ¡Está teniendo! ¡Oh! ¡Julia! Este sinvergüenza quería aprovecharse, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Levántalo un poco, hombre. Julia, ¿dónde quieres que lo dejemos? Donde queráis. En el jardín, en el basurero, donde en sea. El cuarto de la presi. Será eso que es su Romeo. Mira, venga, chicos, adelante. Sí, vamos. ¿Lo abrís ahora? Por aquí. No hay monos en la costa. ¿Eh? ¿Qué es esto? Será marrana la tía. ¿Os dais cuenta dónde lo ha metido? ¿Qué querría hacer esa loca? Que este pesa, ¿qué hacemos con él, eh? En la cama. Quita el huesín. Sí. Venga, daos prisa, que la bruja estará al llegar. Vamos a dejarle en pelota viva, así la sorpresa será de aupa. Cuando lo vea, le da un soponcio. ¡Ey, se está despertando! ¡Maldita sea! ¿Qué hacemos? Un momento, vamos a ver. Toma, dale esto. Tápale la nariz, con esto dormirá hasta mañana. Dáselo ya. Bebe, chiquitín, sé bueno. ¿Le hace efecto? ¿Pero qué le has dado? Un somnífero. Esto es un laxante. ¿Eh? Pues tienes razón. Enseguida lo arreglo. Toma, dale esto, anda. ¿Las dos cosas? Como un cóctel. ¿Toda? Toda, toda, vamos, toda. Adelante, ¿qué te importa? No pasará nada. Esto se llama arreglarle el cuerpo. Rápido, tapémosle bien y larguémonos. Todo en orden, misión cumplida. ¿Pero qué habéis hecho con mi con el sapo? No te preocupes, ya no te molestará. Ahora no te negarás, después de todo lo que hemos hecho nos merecemos un besito, claro. Vamos. Besito, 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 besito. Está bien. ¿Ya está? No, no, tú no, o te la corto. Mujer, es solo un besito. ¿Qué bruto, la estás sorbiendo? Pero eso no es un beso, es un... Corta ya, tío, no te la acabes. La cena está servida, venga, vamos. Julia, ven. Vosotros dos, es hora de cenar. Perdone, profesor, me había olvidado. ¿Todo bien? Profesor, ¿cómo está? Mal. Aire. Aire.
dada la hora, profesor. ¿Está mejor? Peor. Respiración boca a boca. ¡Ya voy! Siempre a su disposición, señorita. ¡Claro que sé hacer la respiración boca a boca! ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Empezamos ya? Sí, con él. Pepino. ¡Espabila! Como dijo Giotto a Chilimón, nos han dado por culo a la limón. Aquí estoy. Enseguida estoy lista. Ya voy, esqueletito del espíritu follador. ¡Esto es un milagro! ¡Se ha materializado! ¡Qué maravilla! ¡Estoy soñando! Sí, un sueño maravilloso. ¿Eres tú, cochinilla mía? Sí, soy tu cochinilla. ¡Cómeme entera! Por fin ya era hora. ¡Y que lo digas! ¡Ay! Cochinilla, me lo darás todo, ¿verdad? Sí, todo. ¡Ay, puerco mío! ¿El tocinito también? Sí, también el tocinito. Todo para ti. Aquí tienes el tocinito, cógelo. ¡Está rancio! ¡Esto es un timo! ¡Fuera de aquí! ¿Pero qué más da? Es tocinito, ¿no? ¡Eso lo dices tú! ¡Ay, mi barriga! ¡Necesito ir al baño! ¿Qué te ocurre? ¡Al baño después! 19.800. Sí, faltan 200 libras. Pero si no me queda ni pelusa en los bolsillos. No tiene ni un sello, ni una ficha de teléfono. ¡Si ni me has limpiado! Está bien, gracias, por esta vez. Eres un amigo. No, digo que por esta vez me firmas una letra a 3 meses. Madre, es un hijo de puta. No somos hermanos, querido. ¡Anda, soplapochas! ¡Que se me hace tarde! Espera, se me amontona el trabajo. ¡Gustavo! ¡Gustavo, soy yo, Pepino! ¡Gustavo! Precisamente ahora la madre que tú. ¡Gustavo! Vaya, es gratis. ¡Qué suerte! No, a mí me ha costado 20.000. ¡Esa garra! ¡Esa garra! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Haz de mí lo que quieras, soy tu esclava. No quiero ir al baño, no me encuentro mal. ¿Cómo puedes pensar en el baño ahora? Echemos otro casquete. No puedo aguantarme, voy a estallar. ¡Qué pesado! Es que quieres perfumarte. No, precisamente, es urgente. Después, quiero ir al baño. Después. ¿Dónde está la escalera? ¿Qué es esto? Un zapato, no está mal. Podría servirme, pero solo está el derecho, no me sirve. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Estoy aquí, aquí arriba! ¡Gustavo! ¡Mis músculos ya no aguanto! ¡Tengo calambres! Pepino, ¿cómo se te ocurre hacer gimnasia de noche? No es nada bueno a tu edad. ¡Baja! ¡Está la escalera! ¿Te has dado cuenta? Si cojo el cabrón... ¡Socorro, Gustavo, ayúdame! ¿Cuánto me das? ¡Ten un poco de corazón, te lo ruego! Yo tengo corazón, pero ¿tú tienes pelotas para dejarte caer? ¡No! ¿Lo ves? ¿Cuánto me das? ¡No puedo sacar la cartera! ¿No? Pues échame el otro zapato. ¡Viva el macho latino! ¡Macizo y bien armado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pequeñín? ¡El pelo! ¿Pero a qué baño? ¡El pelo! ¡Baño! ¡El pelo! ¡El baño! ¡El baño! ¡Es como no sabes lo que quieres, tontín! ¡Claro que sé lo que quiero! ¡Quiero ir al baño! ¡Baño! ¡Ahora te voy a comer! Todo está en orden, salta. Pero estás loco, eso es un soviet. ¿Y qué?
Por un par de zapatos viejos no querrás que te traiga un colchón, sábanas, almohada, colcha. ¡Venga ya, salta! No seas cobardica, Pepino, salta. ¡No! ¡Suéltate, no tengas miedo! ¡No! ¡Maldita sea, saltas o no! ¡Oh! ¡El baño! ¡Tenga piedad! ¡Piedad! ¡Ya no puedo más! ¡El baño! ¡Qué hombre! Tiene las ideas fijas. ¿Qué querrá hacer en el baño? ¡Socorro! Pero bueno, Pepino, ¿te crees que eres Spiderman? ¡Gustavo! ¡Estoy aquí! Pepino, si no llega a ser por mí... ¡Gustavo! ¡Dime! ¡Vete a la mierda! ¡Padre retro, Satanás! ¡Esa quería matarme! ¡Me ha secado como la mojama! ¡No ha dejado ni una gota! ¡Es una linfómana! ¡Pero, macho mío! ¡No me dejes! ¡Vuelve conmigo! Dime, ¿cómo te ha ido? Imagínate ese recipiente que hay debajo de la cama. El orinal. Pues así me han dejado. ¡Marcello Bernardi! ¿Dónde está Marcello? ¡Presente! Pero ya voy. Sí, tú mismo. Eres gilipollas. Bernardi, Marcello, presente. Pasa. Ya voy. Siéntate. ¿Me siento? ¿Cuántos años tienes? 8, pero estoy desmejorado. Esa cara yo la conozco, ¿quién es? El repetidor de siempre. Escucha, Bernardi, esta mañana hemos suspendido a muchos alumnos. Así que tú procura salvarte. Ya eres un poco mayorcito, ¿eh? Haré todo lo que pueda. Bien, considerando que la preparación de este curso ha sido un poco floja, te pediré algo muy fácil. Quiero que hagas una figura geométrica del espacio. Está chupado. Pues hazla. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Un cuerpo del espacio? No se trata de un avión. A ver si cuela esto. Venga. Una figura geométrica del espacio, un paralelepípedo. Quisiera saber por qué Marcello no se ha presentado. Bueno, es que le da mucho corte el tribunal. ¡Nada de eso! Seguro que tiene algo mejor que hacer. ¿El qué? Pero hoy no tenías examen. ¿Examen? Sí, pero he mandado a un amiguete. ¡Ah, qué bien! ¿Y si te suspenden? No me importa. Era la única ocasión que tenía de estar a solas contigo y... No me la quería perder. Al menos te soy simpático. Sí, un poco. Pero ahora moderación, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, qué tarde es! ¡Vas a hacer que pierda el examen! Valentina, no te vayas, no me dejes así. ¡La puerta está cerrada! Claro, le he soltado 20.000 a Gustavo. ¡Tú estás loco! Sí, estoy loco, loco de amor por ti. ¡Pero qué calamidad! ¡Es que no sabes absolutamente nada! Yo, modestamente... ¡No podemos perder más tiempo con esto! ¡No! ¡Suspendido! ¡Profesor Pierre Capones! Este es uno de sus alumnos, ¿verdad? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, lo eres. Bien. Bonita preparación la que les da a sus alumnos. Lo tendré muy en cuenta en su ficha personal. Muy bien. ¿Yo qué hago? ¿Puedo marcharme? Vete. Adiós a todos, ¿eh? ¡Adiós, Pepino! Pero bueno, ¿cómo se toman esa confianza sus alumnos? Pues verá, es un desgraciado. Un hijo de puta, un cabrón con cuernos. Y el calzonazos de su padre es un muerto de hambre, lameculos. Si le cojo, voy a hacer una hamburguesa. Lo voy a triturar, lo machaco, me lo como y...
¿Veis? Le han preguntado esto y no estaba en el programa. Míralo. Oh, qué mala leche. No me lo creo. ¿Quién es ese? Vamos a ver el siguiente. Buratti. Por favor, profesor. Buratti. La cagamos. ¿Eres tú, Buratti? Sí. Adelante, entra. Está bien, ¿cuánto es? No te hagas el listo, entra. Toma, macho. ¿Pero qué es? Simpatina. Te irá bien. ¿Qué es eso? Anda. Simpatina de la... Venga, venga. Un poco mayorcito. Nunca se sabe. Siéntese. Por favor, ¿eh? Bueno, por favor. Bueno. Quítese las gafas. Dígame, ¿cuántos años tiene? Los que me da la gana. Empezamos bien. No, señor presidente. Comprenda usted que para un privilegiado siempre resulta embarazoso tener que admitir la edad. La embarazada no serás tú, calentorra, ninfómana. ¡Formalidad! ¿A qué viene esa actitud? ¿Pariente? No. ¿Tú qué quieres? ¡Cierra la boca, cara de chivo! ¿Cara de chivo quién? ¡Tú, tú! ¿Está claro? Yo te degüello, te trituro y te hago mortal. ¡Por favor, señores! ¡Por favor! Recuerden que esto es un tribunal de examen. ¿Qué es qué? Un tribunal de examen. ¿Y qué tengo yo que ver con un tribunal de examen? Cálese, cálese. Pone nervioso a todo el tribunal. Dice que me calme. El tribunal se pone nervioso. ¿Se pone nervioso? No, no, claro que no. Mejor así, porque a mí cuando me da la vena, muerdo. ¿Permite? Buratti. Embutidos y salazones. ¿Es usted profesora? Sí. Encantado de conocerla. Debe tener un buen tocinito. Por favor, siéntese. Gracias. Y cálmese. ¿Nervioso? No. Todos no. Estamos tranquilos. Ahora continuaremos con los exámenes. ¿Está tranquilo? Bien. ¿Qué es ahí? Ah, ¡eres tú, alcahuete! 20.000. ¿20.000 de qué? Si no he hecho nada. ¿Nada? Nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Entonces son 40.000 liras. ¿Por qué? Y aún me lo preguntas. ¿Qué? No se haga usted el loco. No sabe nada. Es un completo ignorante. ¿Ignorante quién? Por favor, el presidente lo dice por decir. Salta a la vista que está usted preparado. Es un poco... ¿Cómo diría? Distraidillo. Tímido. Retrasado. ¿Retrasado quién? ¿Qué más piensa que soy un retrasado? Es usted un auténtico cretino, profesor. Usted es un salvaje. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¡Sí! Salvaje yo, pero ¿cómo? Si soy la quinta esencia de la dulzura. ¿No opina usted lo mismo? ¿Es de la misma opinión? Sí, sí. Un besito. ¡Un besito! Con su permiso, soy Buratti. ¿Me han llamado ya? ¿Buratti? Pero entonces, ¿quién es usted? ¿Pero cómo es quién soy? ¿Buratti? ¿Usted también? ¿Pero es que tiene algo en contra? No, no, nada. Es que así no me limpio los zapatos. Pero Aristides... Le he dicho que no tengo nada en contra. Aristides, ¿qué haces aquí? ¡Cochinilla! Es la pera. Perdonen. Cochinilla, has perdido la falda. Por favor, por favor. Ven, ven, ven. Siéntese. Mira, mira, mira quién está aquí. Sí, siéntate aquí. Yo me ocuparé. ¿Pero quién es usted? Soy el marido, ¿qué pasa? Entonces usted no tenía que examinarse. Yo no, ¿por qué? ¡Salga inmediatamente! ¡Aristides! ¿Quién tiene que salir? No, no, no me ha entendido. Quería decir que si quiere asistir a los exámenes, puede quedarse. El tribunal está de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¡No! ¿Sí? ¿Me equivoco? No, señor. Ah, bueno. En fin, si está de acuerdo, creo que ya podemos proceder. ¡Procedamos! Bien, bien, entonces empecemos con una pregunta... Difícil. ¡Fácil! Una pregunta así, así, ¿qué les parece? Estoy completamente de acuerdo, completamente. Preste atención, ¿quién fue el general de apellido Bonaparte que se convirtió en emperador de Francia, que nació en Córcega, que murió desterrado en Santa Elena, que venció en Austerlitz y fue derrotado en Waterloo?
¿Eh? Es difícil, no respondas. Vamos, señora. Más fácil que eso. ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Eh? Celentano. ¿Pero cómo, Celentano? ¿No? No. Me apuntó ese idiota. Vamos, señora, concéntrese. ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡Muy bien, Napoleón! Vaya a la pizarra. Vaya a la... ¿Le permite que vaya a la pizarra? Está bien, ve a la pizarra. ¡Oh! ¡Siéntense! Bestias, más que bestias, salidos, que están mirando. Estoy preparada. ¿Y ahora qué debo hacer? Escriba. Si X es igual a epsilon menos Z, y epsilon es igual a 4Z menos X más raíz cuadrada de Z al cubo menos Z, ¿cuál es el valor de Z? Pero... ¡Sí! Y si el arzobispo de Constantinopla quisiera desarzobisparse, todos los arzobispos de Constantinopla se desarzobisparían. No, espere, por favor, espere. Verá qué facilito. Por favor, diga el volumen de la esfera. No. Diga el área del círculo. No, nada. Díganos cómo se llama la línea que delimita el círculo. Circunferencia. Bueno, está bien, díselo, eso sí, díselo. La línea que delimita el círculo, pero si lo sé, esa línea se llama... Lo tengo en la punta de la lengua. ¡Eh, tú! ¡Reprimido! ¿Pero cómo te atreves a hacer...? Por favor. Mira que te sacudo, ¿eh? Por favor. Vamos, inmediatamente a casa conmigo. ¡Vámonos! ¡Yo quiero terminar el examen! ¡Afrodita! ¡Vámonos! ¡Profesor Pierre Capones está despedido! ¿Pierre Capones? ¿Quién es el Capones, eh? ¡Profesor Giuseppe Pierre Capones! ¡Ah, es este el famoso Pierre Capones! El hombre importante que la deslumbra, el hombre genial, Pierre Capones, que le cuelgan cuatro cojones, el hombre por el cual has abandonado nuestra cama y te has venido aquí. Pierre Capones, ahora te daré yo a ti la cuadratura del círculo. Te voy a arrancar las pelotas. ¡Aristides! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Te voy a poner de pendiente! ¡Aristides, el espíritu follador! ¡Me mato! ¡El espíritu follador! ¡Socorro! ¡Macho mío! ¡Por fin he vuelto! ¡Ahora dejaré que te escape! ¡Señora presidenta, hay un aviso! ¡Ese hombre es mío! ¡Basta ya! ¡Señora presidenta, suéltele! ¡Suéltele! ¡Es mi marido! ¡Es mi marido! ¡Suéltele! ¡Basta ya! ¡Señores, el ministro de Instrucción Pública! ¡Basta ya! ¡Suéltele! Gracias, señor ministro. Señora, ¿qué? ¿Me da el todinito? ¿Eh? ¿Pero cómo se atreve? ¡Sinvergüenza! ¿Qué pasa, cochinilla? Pídaselo a mi marido. Está bien. Venga, pídamelo. Quiero un poquito de tocinito. ¿El qué? Que quiero... ¿El qué? Un cuarto de mortadela. Muy bien. Un cuarto de mortadela para el señor. ¡Espabila! Enseguida, don Aristides. Aquí tiene la mortadela. ¿Cuánto es? 600 en caja. Gracias. Cóbrese. La vuelta, gracias. Y vuelva pronto. Gracias. Quien en Aristides ha comprado puede sentirse afortunado. ¡Propina! Gracias. Valentina, la salchicha le hará de piedra. Quien no lo sepa deberá escribir 100 veces. La cultura es grande y yo soy un animal. ¿Está bien, cochinilla? Sí, querido.